Dragon Laurel stealing my heart. Clouding Wolfie make me hell of the moon. And you're a final station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Nunca he visto fiesta de pijamas. Ah, las fiestas de pijamas son lo mejor. A veces nos pasamos toda la noche contándonos nuestras cosas. O cambiándonos de look. O pintándonos las pezuñas. O hablando de... ¡Chicos! ¿Se os ha olvidado el laberinto de la gárgola? ¿Qué es el laberinto de la gárgola? El juego de mesa favorito de Cleo. Echamos una partida siempre que dormimos aquí. Que sepáis que soy invencible. 3, 4, 5. Carta del demonio diabólico. Pierdes 500 puntos, eliminada. ¿De verdad? ¡Sí! Digo, no. Creo que me voy al dormitorio a llorar. ¡Ja! Un troll de la montaña te estropea el peinado y el maquillaje. Claudine, eliminada. Oh, me voy al dormitorio para aullar a solas. Todavía puedes utilizar una carta. Claro. Tengo la carta de doble aniquilación, o sea que puedo llevarme a cualquier jugadora conmigo. Y elijo a Frankie. ¡Oh, rayos! Supongo que solo quedamos tú y yo, Abby. Te toca. Has caído en la charca ígnea. Momento, por favor. Tengo carta mutación real. Cambiamos puestos. Ahora tú estás en charca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Si no? ¿Hacemos un descanso rapidito? Ha sido buena jugada, ¿no? Nos encanta el laberinto de la gárgola, pero Cleo es súper competitiva. La mejor jugada es dejarle ganar. ¿Para qué jugar a juegos si dejáis ganar a ella? Un orco se mete en tu correo electrónico. Pierdes turno. El hechicero de la moda maldice tu armario. Retrocedes 5 casillas. La ninfa hace añicos tu teléfono. Pierdes 1000 puntos. Se acabó. Has partido. Yo ganaré. ¡Por Tutankamón! Por fin una adversaria a mi altura. Vamos a jugar a este juego toda la noche. ¡Madre mía! ¡Vuelve a empezar!